¿qué tal, amigos? Seguimos transmitiendo totalmente en vivo para toda la comunidad de educación secundaria técnica aquí en la 25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Desastres naturales, huracanes y terremotos, ese es el tema que se está desarrollando. Y por supuesto, secundarias técnicas presente con las innovaciones que tiene a cargo de sus laboratorios. Y ahora, bueno, pues los clubs. Y en esta ocasión, bueno, pues tengo un alumno de la Escuela Secundaria Técnica número 30. Nuestro amigo se llama Aarón. ¿Cómo estás, Aarón? Bien, gracias. Y bueno, pues estábamos platicando con él y estábamos viendo la exposición que estaba llevando a cabo pues en el área de talleres. Y él le trae un proyecto muy interesante que se llama Movitron, que es precisamente enfocado a esta parte de los primeros auxilios. Platícanos un poquito, primero, ¿por qué esta idea de crear un modelo que ayude a la gente en caso de primeros auxilios, en caso de algún siniestro? Verás, esta idea surge a partir del terremoto del 19 de septiembre, a causa de que, bueno, una amiga mía perdió un familiar en uno de los incidentes. Entonces nos pusimos a pensar, y muchos de la gente muere a causa de que no se le logra sacar a tiempo, o no se logra llegar a tiempo. Entonces pensamos, hay que hacer una forma, algo, un dispositivo que nos ayude a llegar más rápido que un perro, más rápido que un ser humano hacia la persona. Entonces de ahí surge la idea de este robot. Un robot que supere su velocidad, que sea más eficiente y que pueda ocupar cualquier tipo de herramienta, no tenga alguna limitación en ese aspecto. Y bueno, sobre todo este tipo de proyectos que se lanzan a través de nuestros chicos, a través de las escuelas secundarias técnicas, bueno, pues tienen una asesoría con su profesor y muchas veces, como tú me lo platicabas, es por parte de la familia. Tú estás en ese caso, lo estás haciendo de forma independiente, digámoslo así. Así es, efectivamente. Por parte de la escuela, pues nos recibimos apoyo del profesor Jorge Gómez Muñoz, del taller de máquinas y herramientas, y del profesor Isaías López Cruz, del taller de robótica. Pero gran parte de este proyecto, efectivamente, es de manera familiar. Es con ayuda de mi papá quien, pues, solventamos los gastos, y pues esto se va haciendo prácticamente de prueba y error, puesto que no como tal no tomamos un curso o algo que nos fuera diciendo, no, pues tienes que hacerlo así, el motor funciona así. No, hemos ido aprendiendo poco a poco. También tuvimos que, bueno, recolectar las cosas nosotros, buscar los materiales adecuados y a los que tuviéramos acceso, además. Y pues el diseño también es, ahora sí que varios meses de estarnos rompiendo la cabeza de pensar cómo va a ser y qué funciones va a tener. Claro, y sobre todo el diseño es muy importante porque debe de desplazarse en lugares que no son muy habituales, que son muy complicados. Platícanos, estamos viendo ahorita en pantalla el diseño del prototipo que tú tienes. Platícanos en qué consiste este diseño y por qué está realizado de esta forma. Sí, mira, el robot tiene dimensiones de 30x32x40 centímetros. ¿Por qué? La idea de ese tamaño está hecho más o menos a la medida de un perro grande, con el fin de que, bueno, sea más o menos su tamaño. Porque esto es, otra parte que influye mucho es que te das cuenta, tiene 30 centímetros de altura nada más. ¿Por qué? Pensando como un tanque, si fuera muy alto se quería, necesita una gran área de superficie y poca altura para mantener una estabilidad. Por otra parte, la oruga es inclinada, dándole un ángulo de ataque, y la idea trae más peso en la parte posterior. ¿Por qué? Si va a agarrar una herramienta en la parte delantera junto con sus pequeñas manitas, le puede ganar el peso. Entonces la idea es compensar el peso, y la oruga trae una inclinación hacia atrás. Entonces con esto la idea es que el robot pueda alcanzar cierta inclinación sin perder el control o sin desequilibrarse. Y esta oruga, como tú la llamas, ¿qué capacidad de peso puede levantar? Mira, en general todo el robot puede cargar un total de 100 kilogramos. 100 kilogramos. Contando ya que el robot va a pesar aproximadamente 10 kilogramos sin contar los brazos mecánicos. Ajá. A partir de esto, bueno, la oruga es hecha de cadena de bicicletas de triple hilera. Utiliza 16 catarinas para sostenerla en total y dos catarinas más de 8 centímetros de diámetro que funcionan como llanta de tracción, las cuales van unidas al motor. El marco que sostiene la oruga está hecho de cuadrado de acero soldado. ¿Por qué? Porque pensamos, bueno, si va a ser de aluminio corremos el riesgo de que en un mal se tuerza, se rompa, y pues el robot va a quedar incapacitado. Claro, es más endeble. Por lo mismo, también pensando en la seguridad, bueno, en la funcionalidad del robot, es un robot
que va a necesitar un mínimo mantenimiento. Muy sencillo usar, un sistema electrónico muy sencillo que involucra nada más dos termomotores que hacen el cambio de polaridad y una cámara conectada a Arduino que se puede recibir en otro dispositivo. Lo más complicado en su momento serían las manos. Uh-huh. Pero bueno, esas después ahorita te explico cómo se llama. La idea de la carcasa de aluminio, que es lo que se ha hecho hoy con tornillería, es que si en su momento el robot recibe un golpe, se le dañe la carcasa, pero la electrónica no se lastime. Claro que vamos a un golpe de 10, 50 kilos, se va a caer la tonelada. Exactamente. Y esto, bueno, pues va a ayudar para que en un hecho, bueno, donde se presente estas problemáticas, a lo mejor de algún derrumbe, bueno, pues este robot pueda accesar para rescatar gente, para dar aviso de que hay alguien ahí presente, ¿no? Y apoyar a la mano humana para que puedan realizar un trabajo de rescate, ¿no? Uh-huh. Bueno, como te comentaba, estuvimos investigando un poco. La idea de este robot tiene una velocidad de 7.5 kilómetros por hora. ¿Por qué? Un humano pecho tierra tiene una velocidad como 3 kilómetros. Es muy lento realmente. Claro. Un perro, dependiendo